Hola, hola, mis tejedorcitos de vinos, de vuelta con ustedes y en esta oportunidad estoy aprovechando que está llegando Halloween y voy a hacer estas arañitas, les voy a enseñar a que las hagan para que decoremos nuestra ventana. Miren, le puse todo estilito que en el video les muestro cómo para que la podamos colgar. Espero que les guste, vea cómo quedó de tierna. Y bueno, es súper fácil de tejerla, súper fácil, no es nada de difícil. También los materiales, en el video le las hice así grande y de este color para que la puedan ver porque el negro no se ve en el video. Entonces me van a agradecer mucho que ya pensé y lo hice en este color y grande para que lo puedan ver, pero les recomiendo que usen el hilo más pequeño para que quede así pequeñita y tierna. Entonces yo usé la medida número 3, que es siempre la medida que uso para mis amigurumis, con el ganchillo número 2. En este es una lana número 4, miren cómo queda de grande, y usé un ganchillo número 3.5. Pero bueno, esta es la que les, o sea, les muestro en el video esta, pero este es el final. Los ojitos, miren, yo puse estos negros porque no encontré estos. Encontré solamente uno, no sé por qué tengo este, pero bueno, menos mal, porque así les muestro el ejemplo. Por si quieren poner de estos ojitos, ustedes ya buscan la medida que quieren, o si no, estos mismos negritos. Vamos a necesitar un hilo rojo para la boca y una aguja de lana, unas tijeras y un señalador. Y bueno, y muchas ganas de tejerlo para que se empiecen a tejerlo antes de que llegue Halloween y decoremos nuestras ventanas. Gracias por sus bonitos mensajes que me dejan siempre en YouTube. Yo los leo y en Instagram, en Facebook, solo que a veces no tengo tiempo de responderles, pero despacio les voy respondiendo. Muchas, muchas gracias. Les deseo un feliz día y que sigan viendo este video y se animen a tejerlo. Chao. Vamos a empezar con un anillo de 7 puntos. Les muestro cómo lo hago yo. Si ustedes saben hacerlo diferente, lo pueden hacer. Acá van a envolverlo. Lo vamos a pasar por debajo del dedo índice y vamos a dar acá dos vueltas. Luego vamos a pasar el ganchillo por debajo. Van a envolver y lo van a sacar. Otra vez envolvemos el ganchillo y lo vamos a sacar por acá para asegurarlo. Luego ahora sí vamos a hacer los 7 puntos por debajo. Envuelven y lo van a sacar. Envuelven y lo sacan por los dos primeros. Y vamos a poner el señalador en ese punto que acabamos de hacer. Llevo 1, son 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez que tienen los 7 puntos, lo van a sacar, esto lo jalan un poco. Luego lo meten acá en el dedo y este hilito que les sobró lo van a jalar. Al jalarlo van a notar que te aprieta el dedo, un hilo de estos. Ese que te apretó el dedo lo van a coger y lo van a jalar hacia afuera. Así como estoy haciendo, lo jalan lo más que puedan hasta cerrar esto. Ya cuando este esté así, para esconder este, otra vez vamos a jalar este hilo y se esconde. Parece difícil, pero no es difícil. Les estoy enseñando lo más despacio posible. Acá van a sacar el señalador. Como les voy a enseñar a cerrar este anillo, así van a cerrar las próximas vueltas. Entonces van a hacer siempre así. Sacan el señalador. Acá es donde estábamos trabajando. Ahí donde estaba el señalador, van a meter el ganchillo. Esperé que cogí un hilo de más. Meten el ganchillo. Este hilo que sobra lo ponemos acá encima para ir escondiéndolo. Entonces envolvemos y lo vamos a sacar por acá. Al tenerlo acá,
lo sacan inmediatamente en el otro y así se cierran las vueltas. Este es el anillo que sería la primera vuelta. La segunda vuelta va a ser de 14 puntos porque vamos a hacer aumentos. Empiezan con una cadena y acá donde cerramos la vuelta, ahí mismo van a hacer el primer aumento, que son dos puntos en el mismo punto. Hago un punto. En ese punto que acabo de hacer voy a poner el señalador. Luego ahí mismo voy a poner otro punto. Y llevo el primer aumento, llevo 2, son 14. Acá en el siguiente hago otro aumento y así voy a hacer toda la vuelta de aumentos hasta llegar al señalador y tener 14 puntos. La vuelta 3 es de 21 puntos, vamos a hacer una cadena y acá en el primer punto hacemos un punto. Y ponen el señalador. Luego en el siguiente hacemos un aumento. Y así vamos a hacer toda la vuelta, punto aumento. Acá en el siguiente hacemos un punto. Y en el siguiente hacemos un aumento. Y así hacemos toda la vuelta, punto aumento, hasta llegar al señalador y tener 21 puntos. La vuelta 4 va a ser de 28 puntos, empezamos con una cadena y acá en el primer punto vamos a hacer un punto. Ponen el señalador y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Luego vamos a hacer dos puntos seguidos, acá hacemos un punto. Y en el siguiente hacemos otro punto. Luego en el siguiente aumento. Y así hacemos toda la vuelta. Dos puntos seguidos aumento. Dos puntos seguidos aumento. Vamos a terminar acá con un punto. Porque acuérdese que cuando empezamos hicimos un punto. Y al unirlo serían los dos puntos seguidos. Y en total debemos tener 28 puntos. Las próximas tres vueltas, 5, 6 y 7, van a ser siempre de 28 puntos. Empiezan siempre con una cadena y van a hacer un punto en cada uno de los puntos. Ponen el señalador, acá hicieron el primer punto, en el siguiente otro y así hasta llegar al señalador y tener siempre 28 puntos. La vuelta 5, 6 y 7. La vuelta 8 va a ser de 21 puntos, empiezan con una cadena porque vamos a hacer ya las disminuciones. Empezaron con una cadena y acá vamos a hacer un punto. Ponen el señalador y vamos a hacer una disminución que sería coger la pestañita de adelante y la del siguiente punto también. Y deben tener 3 en el ganchillo, luego la pasan por los dos primeros y luego por los otros dos. Ahora vamos a hacer dos puntos seguidos. 1 y 2. Y hacen una disminución otra vez y así vamos a hacer toda la vuelta, dos puntos seguidos, disminución, hasta llegar al señalador y tener 21 puntos. Acá deben de terminar con un punto, porque acuérdense que empezamos con uno. La vuelta 9 es de 14 puntos. Vamos a hacer una cadena y acá en el primer punto vamos a hacer un punto. Ponemos el señalador. En el siguiente una disminución, acuérdense en la pestañita de adelante y luego la del siguiente punto. Y así vamos a hacer toda la vuelta, punto disminución hasta llegar al señalador y tener 14 puntos. Antes de hacer la última vuelta, que es la vuelta 10, van a poner el algodón, se van a ayudar con el dedo o con lo que quieran o el mismo ganchillo. Lo van a rellenar muy bien.
y la vuelta 10, que va a ser de 7 puntos, va a ser todo de disminuciones. Acá empiezan acá con la primera disminución, ustedes saben cómo se hace, cogen la pestañita de adelante, luego la del siguiente punto, envuelven, lo sacan por los dos primeros y luego por los otros dos y ponen el señalador, y así van a hacer toda la vuelta de disminución hasta llegar al señalador y tener 7 puntos. Una vez que ya hicieron la última vuelta, van a terminar de rellenarlo, se van a ayudar con el ganchillo o con la aguja de lana y le van a meter la lana que sea necesaria. Van a cortar el hilo dejando un largor para luego terminar de cerrarlo con la aguja de lana. Lo que van a hacer lo siguiente es, van a coger el hilo y lo van a pasar del todo. Y luego vamos a poner la aguja de lana para terminar de cerrarlo. Acá vamos a ver si tengo suerte y me entra. Sí. Luego vamos a hacer lo siguiente. Cogemos la pestañita de adelante como si fuéramos a hacer una disminución y luego la siguiente. El siguiente punto también la pestañita de adelante. Llevo, son 7, llevo 2, luego las otras 2, 4, acá otras 2, 6 y acá última 7. Y van a hacer lo siguiente, jalamos bien y así les debe quedar, que no se note nada, nada, quedar bien cerradito. Para terminar de cerrar, cogemos acá cerca, lo pasamos acá del todo y acá metemos la aguja para hacer un nudito y cogemos y lo pasamos por dentro. Debe quedar así y van a cortar el hilo. Ahora les voy a enseñar a hacer las patas, que son 8. Les enseño a hacer una y de la misma manera como les enseñé a hacer una, así van a hacer todas. Para hacer las patas les voy a enseñar cómo se hace una de ellas y así van a hacer las próximas 7, son 8. No las voy a hacer todas acá porque este es el resultado. Así no se hace tan largo el video. Les enseño a hacerla y cómo se pega acá en esta. Y ya ustedes en el color negro ya lo pueden hacer así para que les quede igual a este. Vamos a hacer 11 cadenas. Hacemos un primero un anillo deslizado dejando un buen largor porque lo vamos a necesitar para luego pegarlo al cuerpo. Entonces empezamos aquí y hacemos un anillo deslizado, volteamos, lo sacamos y lo volteamos por debajo. Luego cogemos este y lo jalamos hacia adentro y vamos a hacer 11 cadenas. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora nos vamos a devolver, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acá vamos a dejar este punto y vamos a poner el ganchillo acá. Envolvemos y lo vamos a sacar. Y lo vamos a sacar inmediatamente en el otro. Y llevo 1 en el siguiente, 2 en el siguiente. Miren que lo saco inmediatamente en el otro. 3, 4, acá en la mitad vamos a hacer un aumento. Llevo 5, acá en el sexto es donde vamos a hacer un aumento. Hago 1 y ahí mismo voy a hacer el segundo.
Se me prendió Siri. El segundo, ahí hice un aumento. Luego acá en cada uno de los siguientes puntos hacemos solamente un punto, como les enseñé, hasta el final. Acá, y luego vamos a cortar un hilo, lo vamos a dejar del mismo largo del otro y ya les enseño a pegarlo. Una vez que ya lo tienen así, miren que queda con este aumento que hicimos en la mitad, queda un poquito así curva, queda un poquito dobladita, así como acá. Y van a poner la aguja de lana, acá se me salió, ya la había puesto. Acá. En uno de ellos, acá en el de, primero empecemos con el de arriba. Y vamos a hacer, acá yo empecé en la, a ver, 1, 2, 3, 4, en la quinta, sexta vuelta. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces entre la mitad de la 6 y la 7, que sería acá, en este. Está, acá medio se ve una línea, que sería la parte de atrás. Entonces acá vamos a empezar con la primera pata. Acá la ubicamos bien y vamos a hacer un nudito. Acá lo metí, ¿sí vieron? Luego otra vez lo vuelvo y lo meto ahí para hacer un nudo. Tienen que hacer los nuditos que sean necesarios para que quede bien pegadita. Una vez que hicieron bien el nudito, esconden el hilo. Lo vamos a llevar hacia otra parte, acá, para luego cortarlo. Luego otra vez acá, esta parte de abajo, vamos a poner la aguja. Vamos a ver si tengo suerte, sí. Acá. En la parte de abajo, cogemos otro punto y lo vamos a pasar acá por debajo. Luego vamos a hacer lo mismo, lo pasamos por dentro. Vamos, yo solamente hice un puntico. Hacen los, o sea, los nuditos que sean necesarios. Hagamos acá otro para que quede bien, bien seguro y que sepamos que no se nos vaya a caer. Luego lo escondemos el hilo, lo pasamos por acá. Y así. Y miren cómo les debe quedar. Vamos a cortar acá. Así. Luego, para pegar la otra, vamos a dejar de distancia. Yo les muestro acá, a ver si ese punto se ve. Dejo de distancia un punto, para que no queden muy distanciados. Entonces acá, otra vez, ponemos la aguja. Y lo que vamos a hacer es dejar la distancia de un punto y vamos a coger este otro. Entonces acá lo paso por dentro y la ubico y acá voy a hacer otro nudito. Otra vez vuelvo y lo paso. Se me está saliendo un poquito el relleno, después ya lo escondo bien y escondo el hilo. Y miren que no es mucha la distancia sería de uno. Y acá hago lo mismo y así voy a pegar las cuatro patas, que como les repito, no lo voy a terminar todo con este, para que no se me haga muy largo el video, porque acá ya lo tienen, igual les queda así, es el mismo procedimiento, solo que acuérdense que acá usé una lana más gruesa para que pudieran ver bien los puntos en el video. Ahora le voy a pegar los ojos y ya les muestro el final. Bueno, mis amores, acá les puse los ojos, como les dije al inicio, si consiguen de estos ojitos, que yo no tengo, pero acá tengo uno que encontré y no sé por qué, de ejemplo, entonces lo pueden comprar más pequeño, o sea, el grandor de,
de lo que necesiten, de lo que, del grandor que escojan para la araña. Porque se ve como más, miren, yo acá puse estos negritos y no se ven mucho, pero igual se ve muy bonito también. Ahora, para poderlo colgar, si ustedes quieren colgarlo, vamos a buscar un hilito, el mismo hilo que usamos para la araña, con la aguja de lana, y aquí en el centro lo vamos a pasar un punto hacia el otro. Y luego vamos a hacer un nudito acá, un nudito. Si hacemos muchos de estos, quedaría muy bonito decorar la ventana de la casa. Y así, un nudito bien bonito, chiquito. Y acá vamos a cortar este hilito para que no se note mucho. Y luego así les debe quedar. Y miren, decidí ponerle la boca, así que les voy a enseñar. Vamos a poner un hilo rojo y aquí vamos a hacer la boquita pequeñita. Vamos a hacerle un nudito acá al final, no lo he hecho, hacemos acá un nudito grueso al final del hilo. Y luego lo que vamos a hacer es pasarlo por acá, por un lado, y hacerlo salir por donde quiere que empiece la boca. Yo quiero que empiece acá, por ejemplo. No, la voy a poner más arribita, eso. No lo voy a hacer tan grande. Otra vez. Y acá la hacemos salir por el otro lado. Lado de la boquita, y lo hago salir en el centro. Acá en el centro, para luego hacer un puntico acá en la mitad y meterlo ahí mismo, y lo voy a hacer salir por otro lado. Miren así. No jalen mucho para que no quede como en V, sino que quede, yo quiero es que quede así en U, redondita. Y acá, como el hilo se divide, vamos a hacer un nudo. Cortan acá un pedacito, hacemos un nudo para que no se nos vaya a salir. Hacemos los nuditos que sean necesarios. Y con la misma aguja de lana vamos a meterlo hacia adentro. Y los hilos que queden los cortamos. Y ya si se ven los hilos, terminamos de esconderlo con la aguja de lana. Y así les debe quedar la arañita. Este también. Hacemos lo mismo con este. Cortamos acá. Y lo van a esconder. Bueno, así, con calma, lo mismo este, con mucha paciencia. Ahora lo termino de esconder y miren, yo les muestro cómo debe quedar. Quedó súper tierna. Me encantó. Ya en la foto lo van a ver mucho mejor. Bueno, mis amores, y este es el resultado, el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo me divertí. Y estoy feliz de compartírselos. Les deseo un feliz día y les mando un fuerte abrazo. ¡Chao!